El fenómeno de la adherencia está presente en un automóvil en todo momento. Cuando avanza en línea recta, cuando frena y cuando acelera. Pero de todas las fuerzas que actúan en su comportamiento, las que podemos llegar a percibir con mayor intensidad son la centrípeta y la centrífuga. Cuando ambas permanecen en equilibrio al realizar un movimiento circular, es decir, cuando tomamos una curva, el paso por la curva se realiza sin sobresaltos. Pero cuando este equilibrio se rompe y una de las fuerzas supera a la otra, el resultado se convierte, en el caso que nos ocupa, en una invasión violenta de la calzada contraria y la eventualidad de un peligroso accidente. Mientras la bola permanece atada a la cuerda y moviéndose en círculo, está actuando la fuerza centrípeta que está dirigida hacia el centro del círculo para evitar que se escape. En este caso, son dos fuerzas las que están actuando sobre la bola, la centrípeta y el propio peso de la bola. Pero si la cuerda se rompe, la bola escapa tangencialmente a la trayectoria circular que mantenía por efecto de la fuerza centrífuga, alejándose del centro. Este ejemplo, referido al comportamiento de un automóvil a su paso por una curva, resulta especialmente expresivo para que comprendamos el fenómeno de la adherencia y la importancia de los neumáticos. Al igual que el ejemplo de este juguete, en el que la pequeña guía que llevan debajo los coches los mantiene unidos al raíl hasta que la velocidad es superior a la unión de ambos, la adherencia de un automóvil se expresa por la capacidad de sus neumáticos para permanecer en contacto con el suelo en su avance longitudinal, lateral, en la transmisión de la potencia al acelerar y en el momento de frenar. En conjunto, la adherencia depende de la eficaz respuesta de las pequeñas superficies de goma en contacto con el suelo, y esta eficacia es el resultado de la propia calidad de los neumáticos, del estado y calidad de la superficie de la carretera, del peso del vehículo, de sus sistemas de suspensión y de la propia velocidad. Cuando uno o varios de estos factores se oponen a las fuerzas que hemos descrito, estas superan a la adherencia y el vehículo escapa al control de su conductor. Todo conductor debe tener presente en todo momento que la carga del peso que gravita sobre cada neumático permanece prácticamente inalterable cuando se circula en línea recta y aceleración constante, pero que el reparto de ese peso se altera de forma considerable, reduciendo la adherencia, cuando aceleramos, al frenar y al abordar una curva. Los vehículos deben presentar durante toda su utilización en carretera y demás vías de servicio público una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodadura de los neumáticos de al menos 1,6 milímetros. Deberán entenderse por ranuras principales las ranuras anchas situadas en la zona central de la banda de rodadura que cubre las 3/4 partes de la anchura de dicha banda. Atención especial a posibles deformaciones, grietas o cortes y, sobre todo, vigilar siempre el inflado correcto. El factor primordial de la seguridad de un automóvil es su conductor. Y si tuviéramos que elegir, el segundo en orden de importancia serían los neumáticos. De su estado puede depender nuestra vida.